Soy Florencia Coelho, de La Nación Data de Argentina, que es un proyecto de periodismo de datos dentro del diario La Nación. Me pareció muy serio y muy interesante venir a conocer, a ver qué pasaba acá en la realidad de Paraguay, ¿no? Cuáles eran los desafíos que tenían con los datos, las herramientas. También aprendo siempre cuando viajo, no solamente de la cultura de un país, sino también de los desafíos que tiene cada uno de los grupos que plantea un proyecto. Hola, soy Pablo Fernández, soy director de innovación de Chequeado de Buenos Aires, Argentina, y me invitaron al Data Bootcamp para contar cómo trabajamos con datos, cómo los abrimos, cómo chequeamos a distintas figuras de la política y de la economía en base a datos, después hacemos visualizaciones, le ponemos una calificación y cómo a su vez logramos ser un medio sustentable y que ha tenido impacto más allá de Argentina e incluso de la región. Un poco para tratar de inspirar a que otros puedan hacer cosas similares en países de América Latina. Hola, mi nombre es Noelia Ferreira, soy comunicadora de formación. Vine al Data Bootcamp para aprender herramientas y explorar un poco lo que tenemos como, y conocemos como datos abiertos. Bueno, de alguna manera desde aquí hicimos un aporte interesante para poder reportar a la gente de gobierno abierto qué falta ajustar en esos datos. Un montón de interrogantes, de cosas que por ahí nos quedan no tan claras de los datos que pudimos leer. Todo lo que tiene que ver con datos abiertos es como la forma más innovadora de hacer periodismo actualmente. Creo que lo que me llevo y lo que creo que queda para cada uno de los chicos acá es una curiosidad terrible de por qué no estamos haciendo este tipo de periodismo avanzada en Paraguay.